Soy Carla y esto es Top 6. ¡Comenzamos! La Chule le fue infiel a Luisito Comunica. La youtuber Cintia Velázquez, mejor conocida como La Chule, y el famoso youtuber Luisito Comunica terminaron su relación en medio de la polémica por una supuesta infidelidad de parte del Rey Palomo. Durante muchas semanas no dieron declaración sobre su ruptura, sin embargo, finalmente La Chule confirmó que ya no son novios. Ahora han surgido rumores que ella le habría sido infiel y en sus publicaciones le llueven críticas. Tras su separación con Luisito Comunica, La Chule reveló lo difícil que fue su relación con Luisito Comunica, ya que recibía muchas críticas por aparecer en sus videos y muchos la acusaban de colgarse de su fama. Ahora, al parecer, La Chule está superando esa etapa de su vida y ha mostrado en su cuenta de Instagram cómo viaja a diferentes partes de la República Mexicana. En su más reciente publicación, la youtuber posó sonriente con un atuendo vaquero. En la descripción del post escribe: "Mujer visita Mazamitla por primera vez y le prestan un sombrero". Sin embargo, los internautas arremetieron en su contra y la publicación se llenó de malos comentarios. Muchos aseguraron que dejarán de seguirla porque ahora ya no es novia de Luisito Comunica, ya no les parece una persona relevante. Otros la criticaron diciendo que sin él su fama terminó. Algunos de los comentarios mencionan: "Pues ya solo puedes andar en ranchos desconocidos porque ya no tienes a tu patrocinador. Sin Luisito le toca viajar dentro del país. Sin Luisito no interesa. Se acabó la vida de lujo sin Luisito. Ahora puro pueblito mágico como cualquier mortal. Ya solo ranchea como dicen en mi pueblo. Nada de viajes internacionales". Otros arremetieron en contra de La Chule diciendo que ella no practica lo que pregona. Le escribieron: "La disque ambientalista fumando, tomando en botellas de plástico y promocionando botas de piel de animalito", escribieron. "Muy ecologista y promocionas productos de piel de animal". En medio de esta polémica, La Chule también se ha enfrentado a críticas sobre su vida amorosa. En redes sociales han llamado la atención la relación cercana que La Chule tiene con Balín Martínez, un baterista que suele colaborar con Calochón. Tras el escándalo con Luisito Comunica, La Chule se dejó ver con Balín en Cancún y a partir de allí su interacción en redes sociales fue más notable. Ambos intercambiaban mensajes de corazones y demás emojis, pero se dio a conocer que un mes antes de que estallara la controversia sobre la supuesta infidelidad de Luisito Comunica, La Chule y Balín ya eran amigos cercanos y después de la ruptura comenzaron a salir en plan de más que amigos, e incluso se dice que tras un concierto de Calochón en Querétaro fueron vistos yendo a un hotel. Muchos internautas han atacado a La Chule llamándola doble cara, hipócrita. Además, creen que nunca amó a Luisito Comunica porque lo superó muy rápido e incluso algunos sospechan que ella le fue infiel. ¿Qué piensas al respecto de esto que hablan de La Chule? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.